aplicación es para hacer transmisiones en vivo. Muchos usuarios cuando estaban transmitiendo en vivo sentían actividades paranormales. También se dice de que apenas bajas la app, vas al usuario número 5, a tu alrededor vas a empezar a sentir cosas muy extrañas. ¿Qué piensan sobre esto? ¿Se atreverían a descargarla? Aplicaciones que te recomendaría no bajarte parte 17. Hoy vamos a estar hablando de...